Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más, a una emisión de Ecología al Día. Hoy nos trasladamos a un muy bonito y espectacular sitio por los lados de la vereda de Pan de Azúcar, junto al trapiche La Fontana, y se encuentra con nosotros, pues naturalmente, Laura Gaviria. Laura, bienvenida a Ecología al Día. Hola, muchas gracias a todos, bienvenidos a Ecología al Día. Hoy estamos en la quebrada San Pedrito, al lado de, como tú lo dijiste, la finca La Fontana, donde hay un trapiche espectacular. Bueno, muy bien, esta es la vía que conduce al corregimiento de Bellavista y vamos a iniciar de aquí hacia abajo tratando de llegar, Laura, a la desembocadura del Río Grande. Sí, desemboca obviamente en el Río Grande, casi todas estas quebradas desembocan en ese río. Bueno, muy bien, así que acompáñenos a disfrutar de un espectacular recorrido de esta quebrada hasta la desembocadura. Laura, nos vamos entonces con Ecología al Día.
Recordemos que estamos en una de las tantas quebradas que tiene la vereda Pan de Azúcar. Esta se llama la quebrada San Pedrito. Pan de Azúcar está ubicado más o menos a 45 minutos de la cabecera municipal. Bueno, y seguimos en el recorrido. La verdad que estamos muy, pero muy contentos porque vemos que la quebrada permanece más bien limpia. Es una gran afluente, Laura, y más arriba tiene otras vertientes pequeñas que desembocan en esta quebrada. Sí, más arriba también podemos encontrar otra bonita cascada como las que hemos encontrado en muchas de las quebradas de Pan de Azúcar. Y sí, tiene mucha afluente de agua, está muy bien dotada de agua y vemos el cuidado también que las personas han puesto sobre esta quebrada. Lo que sí nos llama la atención es que no hay el respeto del margen que se habla, que dice la normatividad, de 7 metros hacia adentro, aunque sí podemos ver un poquitico más arriba la alambrada. Esta es una quebrada que está contribuyendo mucho a fortalecer la parte de las cuencas hidrográficas de nuestro municipio. Recordemos, Laura, que en Colombia ya hay sectores donde hay escasez de agua, donde tienen que recorrer grandes distancias para conseguir cualquier gotica. Es muy triste ver en las noticias que personas que sufren por falta de agua y que están, pues es muy horrible conseguirla porque tienen que desplazarse mucho rato para poder conseguir uno o dos tarros de agua. Están muriendo de sed también los animales y nosotros que la tenemos ni la valoramos ni le prestamos atención a eso. Creemos que nos va a durar para siempre, pero eso no es así. Es correcto, Laura, hay que cuidarla. Muy bien, amigos, vamos a continuar. La mañana está bastante fría, esperamos que Papito San Pedro se acuerde y voltee el chorrito para otro lado y nos deje llegar hasta donde pretendemos hacerlo en el día de hoy. Esto es Ecología al Día. Canal 5.
Continuamos con nuestro recorrido, ya estamos a unos 35 minutos agua abajo desde el puente en la vía que conduce al corregimiento de Bellavista. Seguimos descubriendo o detectando más bien cosas buenas. Las laderas de las quebradas están más bien con no mucha ni abundante vegetación, pero parece ser que no ha sido muy tocada, muy golpeada por la mano criminal del hombre, que siempre tiende a acabar es con lo poco que tenemos en nuestra naturaleza, Laura. También hemos podido ver durante el recorrido que hay escasez de peces, no se ven mucho los peces en este lugar. El agua o la afluente de agua y la corriente ha disminuido mucho debido al verano que ha azotado la vereda, obviamente, entonces eso también lo hemos podido notar en este recorrido. Claro, puede ser, Laura, que el uso de agroquímicos en los diferentes pastizales pues ha ocasionado la ausencia completa, porque la verdad es que no hemos visto casi más bien nada de pescados. Eso contribuye mucho a que los mismos pececitos se vayan o se mueran debido a esos químicos. ¿Cuál sería entonces en estos momentos el mensaje para que la gente viniese a disfrutar de todos estos charcos que hemos descubierto, charcos muy lindos como para un ratico de buen nado? Sí, obviamente siempre que digo es la invitación para que vengan, disfruten, son unos charcos muy agradables, también la temperatura de la vereda ayuda mucho, entonces esa es la invitación, cordialmente recuerden cuidarla, dejarla como estaba para que siga en su funcionamiento y siga limpia. Eso es correcto, vamos a continuar entonces con nuestro programa. Ecología al día. Canal 5. Nuestras quebradas deben estar así limpias y libres de basura. Recordemos que estamos en Ecología al Día, llevamos 40 minutos de recorrido. Como podemos ver, ya el agua nos está afectando un poco nuestro recorrido y no pudimos llegar hasta donde desemboca la quebrada. Esto es Ecología al Día, Canal 5.
Bueno, mis amigos, lastimosamente la lluvia no ha permitido llegar hasta donde pensábamos la desembocadura de esta quebrada, ¿la quebrada? San Pedrito. Bueno, muy bien, la lluvia persistente aumenta el caudal de la quebrada, hemos tenido un recorrido bastante dispendioso, por lo tanto, amigos, la verdad, tenemos que cuidar nuestros equipos. Nos despedimos entonces, Laura. Bueno, nos despedimos, muchas gracias por estar en Ecología al Día y recuerden la invitación siempre de cuidar nuestras cuencas hidrográficas. Muy bien, amigos, nos vemos en la próxima. Esto es Ecología al Día.